Y aquí estamos en el predio de Bronitzi, donde está la selección argentina. Último entrenamiento antes de partir hacia Kazán. Este será el colectivo Unidos por una ilusión. Es su eslogan con la bandera argentina. Es el colectivo que lo va a llevar hasta el aeropuerto para desde allí partir a donde mañana jugará frente a Francia por los octavos de final de esta Copa del Mundo Rusia 2018. Algunos datos destacados de la práctica, se lo vio entrenando a Enzo Pérez, también que era por allí quien estaba con algunos inconvenientes después del partido contra Nigeria, y también importante que al inicio de la práctica se lo vio a los arqueros entrenando junto a los sparring algunos disparos desde el punto del penal. Entrenó Argentina. El equipo de Jorge Sampaoli iría con los mismos 11 en principio el próximo mañana sábado, a partir de la hora 17 aquí en Rusia, a las 11 de la mañana en Argentina. Desde Bronitzi, de donde está la concentración del albiceleste, la verdad que estamos a minutos de partir rumbo a Kazán, con mucha ansiedad, con muchas expectativas en lo que puede pasar en este gran duelo entre Argentina y Francia.